con la banda sonora de un histórico de los videojuegos de microordenador, César Astudillo alias Gominolas, y el sobresaliente trabajo en la adaptación de José Vila del código de John Cortázar del título original de 2010 que salió para MSX y Spectrum, nos llega en 2013 este Invasión de Monstruos Zombies. Plataformas de disparo y acción con una ambientación basada en el encanto del cine de serie B de las películas de terror norteamericanas. Paramos su premisa y todas las versiones comparándolas con la de Amstrad, que fue la última en llegar a nuestras manos avariciosas. También veremos algunas referencias que podrían haber inspirado la mecánica y haremos una pequeña comparación de las tres versiones. Espero que os divirtáis un ratito y os animéis a probar esta sobresaliente obra de Relevo Games. Bueno, buscar la originalidad. Está chulo el arte. El arte, la verdad, a ver, no es de mi estilo, pero me gusta, me gusta. O esa es la novia de dos pringados, que se supone que son dos del Club de Ciencia, yo no sé eso que es del Club de Ciencia. Bueno, esta es la carátula. La carátula está ahí así graciosilla. Ya te ha encontrado un nuevo modo de acabar con el mal. La tierra, el mundo, la premisa, dice Nat y Linda por fin disfrutan de un momento de intimidad tras un día magnífico en el que su equipo de instituto consiguió ganar por cuarto año consecutivo la olimpiada científica. La feliz pareja puede relajarse en el viejo mirador de la ciudad gozando de las imponentes vistas del firmamento estrellado, pero la alegría iba a durar muy poco porque estaban haciendo cositas, seguramente estaban jugando una partida de ajedrez. De repente, como salido de la nada, un rayo cayó del cielo impactando de lleno en el coche de la pareja. Cuando Nat consiguió reaccionar, vio una horrible aparición. Una sombra maligna se había cernido sobre la ciudad y había raptado a Linda con una horrible risotada. En el ente demoníaco se coló por las ventanas del instituto, llevándose a su novia al interior y asumiendo a la ciudad en el caos y la oscuridad. Nat, aún aturdido por el impacto del rayo, creyó que el fin se acercaba para todo. ¡Oh, qué pena haber hecho deporte! Listillo del equipo de ciencia. Pero cuando las fuerzas del mal se alzan sobre las del bien, la luna lanza su hechizo sobre el héroe, el elegido, el que está destinado a salvarnos a todos. Y la luna lanzó su rayo de poder sobre Ned, que se sintió extraño y lleno de fuerza otra vez. Ahora con los poderes del bien se armará de valor para salvar a su chica y destruir el maligno. ¿Serás capaz de enfrentarte a tu destino? Bueno, la mecánica de esta invasión de monstruos zombies es bastante simple. Manejamos un personaje a través de plataformas, va disparando en horizontal. Hay que hacer unos saltos milimétricos para poder pasar entre plataforma y plataforma. Aparte de ir controlando a los enemigos que nos van molestando por el camino. Aparte, tenemos unos cuantos ítems que nos van ayudando y potenciando. Cada vez que destruyamos alguno, dejarán caer de forma aleatoria normalmente monedas y otras veces una especie de capsulitas. Las monedas, cuando juntemos 100, nos darán una vida extra. Las cápsulas pueden ser verdes, que nos potenciarán el disparo, rojas, que harán todo lo contrario, las azules oscuro, eliminarán todos los enemigos en pantalla, las púrpuras nos quitarán toda la potencia del poder y las azul claro que nos darán un poco más de tiempo, 20 segundos, para llegar al final de la fase. El tiempo que nos sobra se convertirá en un bonus de puntuación. En cuanto a los controles, podemos jugar con el Frente Popular, con el OPQA y espacio para disparar, o con los cursores, utilizando también el espacio para lo mismo, si tenés que redefinirlos. Una cosa que me ha encantado y que me gusta bastante, sobre todo de los juegos de la escena, es que se utilizan los dos botones del joystick y uno es para saltar y el otro para disparar. Algo que transmite mucho aire de recreativa de los 90. En conclusión, este Invasión de Zombies Monster me ha encantado.
Me encantan los gráficos, a nivel técnico es notable y en muchos apartados sobresaliente. La música es genial, ambienta muy bien el título, tanto en el menú, que es una melodía pues muy curiosa, muy chula, que recuerda a las películas de serie B. Todo lo que es el juego, pues roza el 9, ¿no? El 8 y medio, el 9, el notable, sobresaliente, se le podía dar la nota de sobresaliente perfectamente. Tiene algún defectillo, ¿no? Quizás los enemigos finales, los jefes, pecan de sencillo. Pero bueno, creo que es parte del título y que va bien. Tampoco creo yo que sea un gran defecto, sino todo lo contrario, parece que es una recompensa, ya que lo complicado que tiene el título es en el transcurso de la fase, que está muy bien, no se alarga en demasía, no alargan las fases para que dure un poquito más de tiempo, sino que los diseños de niveles son bastante equilibrados, ¿no? Tanto jugando con el umbral de frustración del jugador como en general con la dificultad. Quizá no podría haber sido un poco mejor, ¿no? El tema de los jefes, pero yo creo que están muy bien. Son espectaculares y lo dicho, ¿no? Tiene algún defectillo el tema de algún salto, alguna muerte injustificada, que es complicada por la cadencia de disparo, pero en la versión Amstrad, por lo menos, yo lo he disfrutado bastante, me parece un juegazo y que tengo muchas ganas de ver si me lo paso de forma honesta. Importante es el tema del tiempo, que vamos muy apretaditos. Creo que hay otro factor muy interesante que han sabido aplicar bastante bien. Así que en conjunto, un título redondo, recomendable, funciona. Quiero decir que lo podéis disfrutar perfectamente en Amstrad. Yo creo que es una versión intermedia, aunque ya veremos la comparación que no es la mejor, pero está bastante bien. Y no es la mejor, yo creo que se podría haber hecho aún mejor todavía. Lo que pasa es que la versión original está diseñada para MSX. Entonces, la comparativa veréis por qué opino que la versión de MSX es bastante mejor. Así que, bueno, pues disfrutarlo en cualquiera de las tres plataformas. En Spectrum también está muy bien. Quizá tiene algún defectillo, como que sea un poco más sencilla. Pero yo creo que las tres están bastante bien. En esta comparativa vamos a jugar una partida completa hasta donde nos llegamos en ese momento de MSX y otra en Spectrum. Después se emitirán las conclusiones después de tener cierto criterio. Tener en cuenta que hay que jugar, ¿no?, mucho rato a ciertos títulos para sacarle todo el jugo. Y bueno, este es el caso. Espero que disfrutéis primeramente pues en las partidas y después las conclusiones. Mira, si te fijas, ¿no ves que hay un halo? Hay una especie de halo, ¿vale? Para que no haya mezcla de colores de fondo y de primer plano. Una buena solución, mira, ¿vale? Aquí en el arbolito han hecho igual, ¿no? Está muy bien. Mola. Pero hay que tener en cuenta eso, que el formato es cartucho, ¿eh? No es precisamente cinta o disco. Está muy chulo. Mola. Ahí va. Eran 128K lo que tenía el MSX. Que fijaos que con la cantidad de memoria que podía tener. Pero todo eso tenía que ser en cartucho. Ahí. Entonces la de Amstrad, estoy seguro que es la última versión. A ver si llegamos al monstruo. Sí, está a nivel gráfico mucho mejor que la de. Fijaos lo de. El líquido ese verde, que parece como ácido o algo parecido, que le da mucho más solidez gráfica. Como mola. Y el efecto, mira, el efecto de Spectrum, aquí lo han metido. En Amstrad no lo han metido. En Spectrum lo han metido y supongo yo que eso afecta algo a la jugabilidad. Bueno, me matará. A ver si llegamos al monstruito. Sí. Sin duda está la mejor. A ver si llegamos al monstruito, venga.
Una vida. Comenta, me gusta esta más que la de Spectrum. No, la de Spectrum es la peor. Es la peor, pero tampoco es mala, ¿eh? Se juega bastante bien. Pero tiene un problema técnico. El problema de la cadencia es importante en este juego, ¿eh? Que de repente te dejes de lanzar con el otro. Mira, el monstruito. Vamos a poner el monstruito. Esta está muy chula. Esta es la mejor de Astra. La de Amstrad está chula, pero no le han puesto tanto cariño como a esta. Se nota. Se nota porque fíjate cuando se destruyen los enemigos, las cabezas, pues tiene ese efecto fuego, o sea, esa animación, ese cuadrito de fuego, que en Amstrad no lo han metido y no sé por qué, porque podrían haberla metido perfectamente, pero bueno. Pero tiene una ralentización la música y yo supongo yo que es por culpa del emulador, digo yo. No encuentro eso. Bueno, pues esta es la mejor versión, ¿vale? Es la primera vez, creo que es la primera vez que dejo yo a MSX, a MSX1, por encima de Amstrad y de Spectrum. Vale, la de Amstrad es muy buena, pero ahora voy a poner un momentito la versión de Amstrad, si jugara otra, porque ya he jugado todas. Ya he subido los mismos marcadores, ya no voy a jugar más. Ahí, quietecito. Juegazo. La semana que viene, a ver si tengo tiempo, puedo organizar bien el próximo domingo, hacer un buen videodrome, o sea, esa revista que yo quiero hacer semanal con noticias de la escena y bueno, pues rellenamos con Amstrad contra el mundo, que nos falta es de Super Cauldron, y hacemos también la semblanza Amstranita, bueno, más que Amstranita sería la semblanza de microordenadores de Relevo Games. Y de sus demás juegos. Están haciendo juegos chulos. Y supongo yo que sabráis, ¿no? Que Relevo Game está haciendo ese Bullfighter típico, que es una especie de juego tipo de SNK. Que tiene muy buena pinta, ¿vale? Que va alrededor todo del mundo del toreo. Que mola bastante. Solo que el mundo del toreo. Como el toro. Pero en el futuro y con toros mecánicos. Toros robóticos, digamos, no toros mecánicos, sino robots. Uy, por Dios, cuántas crucecitas. Está mucho mejor a nivel gráfico, está mucho más trabajado, ¿eh? Esto, en la de Amstrad está un poco como más desangelado respecto a esto. Está mucho más rico en detalle. Ahí. Bueno, el otro día se lo enseñé a Crowell y a mí este personaje, bueno, en Amstrad me sonaba más. Aquí parece que se ve un poquito menos el parecido con el protagonista de Jim Power. Dice Automotion. Automotion, no entiendo lo de Automotion. El patinete eléctrico que te ha comprado. Estás flipando con un patinete. Estás estrellado ya con el patinete. A sacar seguro del patinete. Pero dispara. Dispara. No quiere disparar. Manda una vida. Dice, nada, estoy con el teclado roto y no puedo escribir bien. Mañana me llega el nuevo. Ah, bueno, pues. Automoción. Mi cache la va a matar. Va a jugar. A ver si ahora no pasan más cositas. Porque a mí me da la sensación que este juego es más fácil que la versión de Amstrad. Y lo vamos a comprobar ahora. En esta tercera partida, porque ya llevamos atrás. La otra vez también pasó algo parecido, que se fue la luz y una subida de tensión. Últimamente en esta zona hay mucha subida de tensión. Y supongo yo que tampoco ha hecho tanta calor. Hace calor, pero no tantísima calor. Porque estamos cerca de las 9 y ya está bajando un poco la temperatura. Así que ni idea. Bueno, como veis, algunos enemigos son de tamaño diferente y la dificultad aquí es menor. Bastante menor. A ver si nos pasamos rápidamente el primero.
venga, aquí. Correcto. Ahí. ¡Oh! Uy. Vale, yo creo que este es más sencillote. Más sencillote, más sencillote. Las cabezas creo que tienen otra clase de programación y no salen siempre a la misma altura aquí. Como hemos visto antes, que no me voy a llegar a las motos seguramente. Y es que le tenía más miedo a las cabezas flotantes que a la leche. Y aquí si yo me espero, sale a cabeza. O sea, no hace falta que me arriesgue. Por lo menos antes salía. Ahora salió. ¿Cómo acoges? Bien, se lo caes. Pues. Ahí. Ahora sale una cabeza, ¿verdad? Que es la que a mí me molesta en la versión de Amstrad. Y aquí no ha salido. Es como la dificultad es bastante más baja. Pues nos ponemos aquí en el sitio y ala. Ya es lo que os comento, ¿no? Parece que técnicamente el juego te cuesta más, ¿no? El que haya más cantidad de sprites de movimiento que la versión de Amstrad, que va más sobradilla. O por lo menos esa es la sensación. A lo mejor es que utilizan una clase de truco o rutina. Llega un momento donde hay dos. Si yo disparo continuamente, si disparo de forma continua, hay un momento que ya no dispara. Hay por lo menos dos pulsaciones que no emiten. No tiene cadencia suficiente el juego. La versión de Amstrad, ahora lo vamos a ver, tendré que volver a cargar el Retro Virtual Machine. Sí que tienen cadencia. O sea, la suficiente cadencia da la sensación de que por disparo, por pulsación, emite un disparo en el personaje. Bueno, la hemos pasado sin problema ninguno, ¿eh? Sin ningún problema. Vamos a subir un poquito esto. Sí, esta versión es inferior a la de Amstrad, ¿eh? No solo a nivel gráfico, si la de Amstrad es notable, pues está notable alto, está notable. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? A ver hasta dónde nos llegamos con esta versión. Las cabezas siempre salen a la misma altura y una vez que las memorizas, pero en la versión de PC, pues salen a diferentes alturas según esté el personaje. No hay cambio ninguno, ¿eh? En el diseño de nivel. Son exactamente iguales, a excepción de las cabezas, que son más sencillas y que varían un poco la jugabilidad a que sea más sencilla. Vale, vamos a esperar a que dispare. Saltamos. ¡Oh! Buena, ¿eh? ¡Qué buena! A ver. Que en Amstrad son muy puñeteros. Porque te agachas y a veces como la cabeza sale un poquito, a la altura baja un poquito, te da aunque te agachas. Y aquí por lo menos pues te dan la oportunidad de que si te agachas, quizás te salves. Ahí, venga. Uy. Estamos ya muy cerquita, ¿eh? Vale, vale. Y ahora sale de aquí un tiparraco. Es exactamente igual, ¿eh? El diseño de niveles es exactamente igual. Supongo yo que no se habrán matado haciendo un diseño diferente en cada máquina. Pero si no. Oh, qué pena, no me voy a poder pasar el monstruo con este tiempo. Con el poquito tiempo que voy a tener. Es complicado.
Uy, a veces se para el puñetero, ¿eh? Pongo yo que el emulador. Aquí un ratito. A ver si me dan tiempo. No. Habrá un ítem que sea tiempo. Venga, vamos a llegar al monstruo. Por lo menos vamos a echar un vistacillo. Está muy chulo el juego. El juego está chulísimo. Tanto la versión de Amstrad como Spectrum, mola. Pues ahora con la cadencia, yo no sé si esto va a ser más complicado. Y fijaos que caen más despacito y todo los enemigos. Bueno, un poquitín inferior, a nivel técnico un poquito más plana, pero muy buena versión, ¿eh? Muy recomendable el juego. Pero sí, hay que tener en cuenta la cadencia, ¿eh? A ver si en el otro, en Amstrad, creo que necesité cerca de, no sé, 75-80 segundos. Pues aquí voy a necesitar, no sé, más o menos igual, ¿no? Cuidado, cuidado. Ahora paramos la de mi Psyche. A ver cómo se porta. ¡24 segundos! ¡A mí! ¡Oh! Y prácticamente me he suicidado. Bueno, no hemos visto la tercera, pero bueno. Mi conclusión es que para mí la mejor versión es la de MSX. Y está claro, la versión base o la original, para la que se ha diseñado los niveles, los gráficos y el juego en sí, es para MSX. Es la sensación que me da a mí, ¿vale? Bueno, me puedo estar equivocando, porque es muy, muy raro que la versión de Spectrum sea peor que la de MSX. Normalmente se suele desarrollar para Spectrum y se suele pasar luego a MSX. Incluso suele ser habitual hasta ahora, ¿eh? La versión de Amstrad, pues está bien, pero creo que es menor que la de MSX. La MSX es mucho mejor, pero el personaje tiene menos detalle. La de MSX está mucho más trabajada, gráficamente. Y hay zonas que bueno, la han adaptado. La versión de Amstrad es la última. Es la de 2013. Las demás son de 2010. He estado mirando ese dato y no lo he visto hasta ahora. No me doy cuenta. Digo, hostia, con el 2010-2013. Está claro que la primera fue la de MSX. Creo, ¿eh? Puede ser que me equivoque, pero toda sensación. ¿Ves? La de MSX, abajo, si os fijáis, hay suelo con pinchos. Aquí no. Entonces ya vemos que tiene menos detalle. Las fondas son mejores aquí, son más chulos, pero bueno, le han dado menos cariño a esta versión, pero bueno, es normal, ¿no? Esta versión le hicieron a posteriori, hicieron una adaptación y los problemas de diseño de niveles no lo pueden corregir, pero no lo puedo rascar la nariz, ¿vale? Así que bueno, esta versión está muy chula, pero se queda por detrás de la MS y ya está. Fijaos, hasta la animación del personaje aquí se ve mucho más chula que en MSX, pero en MSX tiene más detalle. O sea, es mejor y punto, ¿vale? Puntualizar que las tres versiones son muy buenas, aunque quede por encima la de MSX, después la de Amstrad y por último la de Spectrum. Todas están cerca del notable alto. La de MSX quizá pues será superior y se quede muy cerquita de un 9, la de Amstrad más o menos le daría un 8,5 por encima, y la de Spectrum pues un poquito por debajo de la de Amstrad, pero vamos, a igual de jugable, aunque un poquitín más sencilla. Pero a todos los niveles están muy bien las tres. La de Amstrad especialmente quiero hacer hincapié, el tema gráfico, las animaciones y todo lo que es la parte artística es bastante elevada. Y a mí me encanta. Y es un juego muy, muy recomendable, ¿vale? Por encima del notable. Así que vosotros podéis elegir la nota, ¿no? 8,5. Cerca del 9. Aunque no el 9, pero sí muy cerca. El único pero que se le puede achacar es que se quede un poquitín corto en la duración. Ya que una vez que te metes en faena y quieres dominar el juego, bueno, pues se acaba. Aunque creo que da la suficiente hora de diversión tal y como es. Mientras disfrutaba
de esta invasión de monstruos zombies. Constantemente me recordaba la jugabilidad y el diseño de niveles a este título, a Jim Power de la Amiga 500, que tuvo una versión bastante curiosa, que era estereoscópica. Te venía con una gafita para que tú experimentara el famoso 3D de el cristalito rojo y el cristalito azul, que yo nunca conseguí verlo. Tengo que decir, la verdad que nunca disfruté de eso. No sé yo si funciona o no. Este Jim Power también tuvo una conversión para el Amstrad, porque la empresa Loricier, pues, es una empresa que se desarrolló, que evolucionó con el Amstrad CPC, una empresa francesa. Y es que el Amstrad CPC en Francia fue la bomba. Y allí se hicieron juegazos y empresas que son hoy en día la base de la industria del videojuego, pues se desarrolló en nuestra máquina. Aunque desgraciadamente la entrega para Amstrad un desastre. No funciona bien por ningún lado. Un buen intento, pero se queda en intento. No debería ni de haber salido a la venta, por lo menos en mi opinión. Creo que aún quiero y no puedo, y no recomiendo que le echen vistazo. Guarda esto, que esto sí es Jim Power. Lo que tuvimos en Amstrad, pues, fue una cosa, ¿no? Que no tiraba juego en Amstrad. Tipo de videoaventura, aunque esto tira más a lo que es la acción más que la videoaventura, porque aquí un poco mapeado vamos a explorar. Ya sé que no viene al caso. Otra posible referencia, aunque esta más lejana y caprichosa, podría ser Rough and Tumble, otro clasicazo de las últimas jornadas para el Commodore Amiga que tanta familia ha ido recogiendo, ¿no?, en las últimas décadas, con el resurgir del videojuego clásico. Un juego, pues, muy chulo, que a nivel técnico, pues, es un pasote, pero bueno, creo que se diferencia bastante, ¿no?, de este Invasión de Zombies, más que nada porque tiene un scroll multidireccional, tiene muchos elementos en pantalla. A nivel técnico, pues, es mucho más complicado, ¿no?, que el propio Jim Power que hemos visto anteriormente, que tenía un scroll lateral y de avance y punto, ¿no? Pero bueno, podría ser también otra referencia por la mecánica de hacer un plataforma de acción, que aquí la acción, pues, prima bastante más que lo que podremos decir la plataforma. Pero juegazo, ¿eh? A ver si le echáis un vistacillo y disfrutáis de una obra maestra. Y es que la Amiga 500 tiene un catálogo inmenso, una de las mejores máquinas de la historia. Este no lo jugué yo mucho. Ha cogido mucha fama años después. Os dejo con la partida del año pasado del Reto Amstrad 2022, donde me hice mejor puntuación. A ver si este año, si sale en el reto, pues consigo pasármelo del tirón. Vale, me llegué hasta la tercera. Recordad que son 5 fases. Así que, bueno, espero que disfrutéis y hoy os animéis a probar este juegazo de relevo. Nos vemos en el próximo reto. Adiós, qué ruidos. Que intente cierta fluidez. Y que consuma muchos recursos. Por ejemplo, el scroll de Oscar Z, el que ganó el año pasado. No, el año pasado no, hace 2 años. Pues ese scroll es súper suave. Por lo menos la sensación que da, ¿no? Luego te hablan de los trucos y tal, pero a un scroll muy suave, eso sí es suavidad. Y esta es fluidez, que casi casi se prefiere. Ostras, ¿por qué no le da esa cabeza? Y el colorido y todo, aprovecha muy bien la máquina. No es una conversión, porque supongo yo que a lo mejor empezaron con la versión de Spectrum, no sé, pero la sensación de que se le han dado mucho cariño. Me cago en demasiado, me cago en el cariño. Uy, para caer ahí otra vez. Venga, 2 vidas. Ojalá hubiésemos tenido este juego en aquella época, pues hemos flipado.
Que tuvimos juegos muy buenos, que tampoco es la tontería decir. Pero este juego hubiese molado mucho tenerlo. Se hubiesen inflado a ganar partes. Antes del 90 sacan esto y a nivel europeo hubiesen vendido muchísimo. Ahora más cena, uy. Ah, ahora tenemos el disparo aumentado y se supone que. Ahí está. Uy, 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 uy. Uy, espérate, no saltamos ahí. Ahí no voy a saltar. La muerte ya, ¿no? Estoy andando con el bolondro fuerte. Con el super bolondro. Muerte ya. Contra. Venga, 14. Algo nos van a dar. Algo nos van a dar. Venga, vamos a ir con mucha precaución aquí, ¿vale? Siempre digo que se me mata la primera cabeza. Uy, como vamos, ¿no? No va a quedar ni uno vivo, ¿eh? ¡No! Uf. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vale. Vámonos, vámonos. Ya hemos perdido el disparo. No, lo hemos tenido bastante tiempo. Esto. Vale. No, 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 no. Uf. Ahí. Bien. Vale. ¡No! ¡Uy! Suerte. Bueno, por lo menos ya desde aquí no nos matan. Ya quiero decir, no tengo que empezar desde el principio. Anda, que yo desde aquí no nos matan. Venga, vamos despacito. Esta zona es desconocida para mí, me parece, ¿no? Yo he estado por aquí. ¡Corre, corre, corre! Vale. Espérate, a ver si me cargo eso. Vale. Llego hasta aquí arriba, no llego. Vale, vale, despacito, despacito. Despacito. Vale. No va a hacer para llegar. Bueno, el monstruo dice. Me dijo ayer Juan Rompe. O fue Crowell que dice, te va a llegar al segundo. Pues a ver si me llegó, a ver si me llegó el segundo. ¡Oh! ¡No! ¡Qué mierda! No me da cuenta de la planta, joder. Vale, con cuidadito. Y ahora tenemos el disparo flojo. Flojo, básico, amarillo. Subnopop. Vale, ahora baja este arriba. Nos lo vamos a intentar cargar. Nos cargamos. Ahí. Vamos a esperar que dispare. Nos cargamos este. Ahí. Cogemos lo que fuera. Vale. Ahí, nos cargamos ahora el bichito que sale aquí, ¿vale? Vale. Estupendo, estupendo. Vale. Hay una planta, así que disparemos. Vamos a disparar todo lo que podamos. ¡Disparemos! Con los malacatones. Me sale. El gitano viene por dentro. No, 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 no. No me pierdo, no me para. Un malacatón, no disparemos. Mira, el monstruito. A ver, ¿cuál es? Tengo una vida. Y esto como la chat, pegando saltitos. No tengo ni idea de cómo es la rutina, así que voy. A ver, ¿cómo es? Disparamos, a ver. Ah, ¿qué es así nada más? Vale, guay, guay, guay. No, pues si así me puedo hinchar de puntos, ¿no? A ver si no me matan. No, 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 no.
Madre mía, uy. Madre mía, como tengo que darle cada vez que abra la boca, que es un monstruo, ¿eh? Que el diseño de los jefes está muy, muy, muy bien. No, 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 no. No, no, no. Bien, bien. Madre mía, se me va a acabar el tiempo, como sigue así. Pues, macho. Bueno, los 40.000 los tengo casi garantizados, ¿eh? Ya tengo los 40.000 ahí. Ya tengo. Venga, 40 segundos. Pues, macho, ¿cuánto necesita este motor? Da la sensación de que es más sencillo que el primero. Porque para aprenderte la rutina del primero, pues tenés que morir aquí más o menos. Hacer lo que intuitivamente tienes que hacer, ¿no? Te echas para atrás y disparas. Ahora sí morirá este. Vamos, vamos, vamos. Pues, macho, ¿cuánto le queda? Te le estoy dando un montón de veces. Y no. ¿Cuánto le queda esto? Vamos, 47.000. Mira, están los 50.000 ahí a tiro de piedra, ¿eh? Carre, 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 carre. Hombre, pero bien, y además vamos a llegar a 50.000. Bien, y no me da ninguna vida. Que a lo mejor con 100 monedas. La cosa, mira, pues hemos llegado a tercera. Mira que bien. A ver, esto no lo he visto ni sé cómo va. Yo voy a disparar ya. Oh, qué chulada. Qué chulo el juego, ¿eh? No, no, no. Tío, que me disparan en diagonal esto. Disparo lo más. Van disparando en diagonal, ¿eh? A ver. Quiero moneda. Uy. Comenta. No, no, no. Ahí hay concentrado. Estoy súper concentrado. Acá es la última ya, porque juego un montón y... ¡Ey, que me cache la más llena! Y me han matado muchas veces de forma muy tonta. Ahora me disparan las cabezas. Joder, macho. Qué mala leche con las cabezas o el multimedia. Uy. Espérate. Cuidado, 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 cuidado. Uy. Menos mal que sale la cabeza. Bueno, nos hemos cargado ese zombie. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. Vale, este dispara. Las plantas disparan en. ¡Oh! Bueno, 54.000. A ver si llegamos a 60.000. Que no sería mala puntuación. Si hubiese jugado un poquito más, es probable que me pudiera llegar... ¡No! A la cuarta. Siempre y cuando no fuera muy complicado. Bueno, macho. El jefe final. Ahí lo tenía que haber matado. No, me he puesto nervioso, me he puesto nervioso. Bueno, pues nada, 56.250 puntos. Está muy bien, ¿eh? Yo creo que es una puntuación muy digna.